Muy buenas a todos, chicos. Soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con la serie de misiones principales de Assassin's Creed Syndicate, ¿vale? Que ya llevábamos unos cuantos capítulos sin hacer, primaria, sí. Entonces ya va tocando hacer alguna primaria, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entre las secundarias y que he tenido un poquito de tiempo, a lo mejor los fines de semana, que tampoco podía grabar, pero quería avanzar un poquito en el juego porque tenía bastante mono. Pues me he dedicado a hacer un poquito de limpieza de mapa, ¿vale? Y la verdad es que he estado haciendo todo lo que he podido y un poquito más, ¿vale? Misiones como estas, como la de. Bueno, estas misiones están muy chulas porque son Club de la Lucha, que básicamente es. Hacen un círculo alrededor tuyo y te empiezan a aparecer ahí gente. Y tienes que ir luchando con puñetazos, no hay que matar a nadie. Pero está muy bien. Y estos son carreras de. Y estos son carreras de carruajes. Entonces también están súper chulas. Y después tenemos unas misiones que son robo de mercancía. Estas misiones a mí me han encantado, ¿vale? Porque aparte es que son súper entretenidas. Digamos que pasa lo mismo que con los sectores de las misiones secundarias. La de. Como por ejemplo estas de los hermanos. No, caza de templarios. Y los cazarrecompensas, pues son exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, pero lo que pasa es que tienes que hacer un robo de mercancía. Hay un carrito ahí en medio, ¿vale? Y está rodeado de malos, y entonces te los vas cargando poco a poco, ya como tú quieras, la verdad. Porque ya he alcanzado un nivel, porque creo que la última vez que hice una misión principal, posiblemente era nivel 4. Y es que he subido hasta el nivel 6, ¿eh? Es que he subido hasta el nivel 6. La verdad es que he subido bastante las estadísticas, ¿vale? Y no solamente eso, sino que también me he centrado mucho en la banda, ¿vale? He mejorado estos 6. Estoy mejorando esto también para que me vayan dando más dinero. He mejorado a nuestros rooks también. La verdad es que me he entretenido mucho porque. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Si mirar la pila de recursos que tengo por aquí. Sea una barbaridad, ¿vale? Y 1.900, esto es estar pobre, ¿sabes? Que he tenido ahí 16.000 fácilmente, ¿sabes? Entonces, bueno, ya está. Entonces, vamos a seguir ahora con las misiones principales. Ahora ya estoy muy fuerte, ¿vale? Ahora estoy muy fuerte, ¿vale? Secuencia número 5, la señora de la lámpara. Ivy visita Lambeth después de que Jacob asesine al doctor Ellison, ¿vale? Que este era el manicomio. Ah, coño, si esta es. Esta es Clara, ¿no? Esta es Clara. ¿Qué hace aquí, Clara? Porque está. Lo está pasando mal, pobre tica. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Ivy Fry, qué grata sorpresa. Hola, Clara. Vengo a ver cómo va todo por Lambeth desde el cierre del manicomio. ¿Qué te trae por aquí? Los niños a mi cargo están enfermando. Nuestros bálsamos no les hacen nada. He venido a. ¿Seguro que te encuentras bien? ¿Cómo no, señorita? ¡Clara! ¿Hay algún doctor aquí? ¿Te fiarías del doctor que estuviera allí? Tráigala dentro. Un desmayo espontáneo. Sí, ha dicho que el bálsamo no curaba a los niños. Desde luego que no. Tras el asesinato de Elliotson, circulan bálsamos falsos por todo el distrito. Necesita atención. Pero sin medicación, tanto ella como los demás empeorarán. ¿Qué necesita? Suministros. Muchos. Y fármacos. Suelen robar los componentes menos comunes para subastarlos. Me encantaría ayudar. Esta es la lista. Señorita Fry. Ivy Fry. Florence Nightingale. Un placer. Dese prisa. Anda. El tiempo apremia. Qué bien. No me lo esperaba, no me lo esperaba que estuviera aquí. A ver, encuentra al vendedor ambulante. ¿Por qué se me ha marcado ese? Se me ha marcado este de aquí. No, hombre, no. Tú vete aquí. Tú marca este, que este es el bueno, ¿vale? Pues bueno, pues vamos a ir a por el vendedor ambulante. Ah, coño, que vamos con tiempo y todo. Espérate. Vamos a ir rápido.
Vamos. Bueno, también me he dado cuenta, bueno, estaba cogiendo normalmente para la secundaria, estaba cogiendo sobre todo a Ivy, ¿vale? Y estaba un poquillo preocupado porque digo, va a haber un descontrol muy grande entre Ivy y su hermano, ¿vale? Pero no, que va, que va, se van respetando. Va, déjate ya caer del todo, si es que si no, no vamos a avanzar nunca, tío. Ay. Pero no, el hermano también hereda de, en cierta manera, ¿vale? Todos los puntos de experiencia. Simplemente que los puedes redistribuir de distinta manera, ¿vale? Pero lo que viene siendo los puntos, es decir, yo hago cualquier cosa y la experiencia se lo llevan los dos hermanos, ¿vale? Que eso sí que te lo explicaba en el juego. Lo que pasa es que luego yo veía que no era así del todo, pero es porque yo lo había entendido mal. Sí, la experiencia la ganan los dos. Ahora, la manera de distribuirla es como tú quieras. O sea, que si yo he ganado con este personaje 11 puntos de habilidad, el hermano también ha ganado 11. El cómo yo lo distribuya ya es otra cosa. Yo, Ivy tiene también unas cualidades especiales. Y Jacob, hay otras habilidades especiales. Yo le estaba poniendo a Jacob más fuerte, pero es que da lo mismo que le ponga más fuerte. A esta también la voy a poner igualmente, igual de fuerte. Y ya averigüé, gracias a Dios, que me costó la vida. Y aparte que estaba ahí, yo creo que en grande, y mucha de la gente se estará riendo un montón de mí con el tema de decir, pero bueno, pero es que no te estás dando cuenta que pone ahí 2 puntos de habilidades para el siguiente nivel. Y yo, pues no lo había leído, ¿sabes? Que yo tampoco, mira, a ver, localizar. ¿Qué dice de localizar? Vamos a ver. Entonces nos ponemos aquí. Entonces vamos a ver. Ahí está. No mates al vendedor o al ambulante, ¿vale? No lo vamos a matar. A ver, esto es un policía. Robar, mantener, sí, claro. Vale. Ah, vale, que el tiempo sigue corriendo. Espérate. Ah, mira, por cierto, otra de las mejoras que le he hecho al grupo, ¿vale? Es que era por dinero simplemente, ¿vale? Nuestro prestigio. Bueno, el prestigio de los Rooks aumentan. Y antes, por ejemplo, cuando había alguien de la banda de los Blighters, pues nos miraban y siempre nos alardeaban y decían, ¿qué estás mirando? Que no sé qué, no sé cuánto. Mira, ya los rojos, ya, es decir, ya los blighters, pasamos por al lado y ellos pasan de nuestra cara porque dicen, mejor que ni me mires tú, ¿sabes? Porque yo no quiero problemas, ¿sabes? Entonces ya no nos dicen nada. Tampoco es que me importara, ¿sabes? Porque realmente tampoco eran demasiado fuertes. Pero mejor así que no estén cada 2x3 aquí parándome en la calle. Porque era cada vez que yo iniciaba una grabación, pasaba uno por la calle. Y lo primero que tenía que hacer en la grabación era cargármelo, tío. Y eso seguro que lo habéis visto. Y si no lo habéis visto, seguro que me ha ocurrido, seguro, en la mayoría de las misiones secundarias. Que vamos, seguro, segurísimo, vamos. Hasta que no he quitado eso, mira, alarma en zona. Porque estamos metidos en una zona. Vaya, hombre. Lo he dicho. Pues mira, pues eso ya no ocurre más. Es que eso sería una zona roja. 4 minutos para llegar aquí, madre mía, tío. Dice vista de águila. ¿Por qué? Dice, encuentra al boticario. Joder, por si te lo han cargado, tío. Ah, defiende al boticario. Vale, no, vamos a decir, ya verás tú, hombre. Vamos a ver. Este muerto. Este no va a morir. No. Me va tú a atacar al boticario que a mí me hace falta. ¡Ostras, tío! Pues sí, el boticario estaba armado. Nuevo objetivo. Habla con el boticario. Sí. Vamos a hablar con él. No sé cómo agradecérselo. El suministro es para la señorita Nightingale. Sí. Vengo a recogerlos. Ya están todos en el carro. Lléveselos, por favor. ¡Arre! ¿Se refiere a ese? Sí. Por supuesto. Cuidado, por favor. Algunos objetos son frágiles. Vamos a ver cómo lo hacemos nosotros. A ver, aquí tenemos un carruaje. No, este carruaje es muy feo. Este mismo. Joder, voy sobrado, ¿eh? Eso es. Vamos, para arriba.
Por cierto, que también entre las mejoras, no sé si en las misiones esto servirá, ¿vale? Pero sí es verdad que nuestros carruajes supuestamente son bastante más duros y resistentes que los de los enemigos, ¿vale? Que supuestamente ya son más débiles porque por todas las características que le hemos sacado. Ay, pero sí, bueno, pero yo también conduciendo así tampoco voy a llegar yo muy lejos, ¿sabes? Vamos, vamos, vamos. Interceptar. Podría subirme, ¿no? Frena un poco. Buen chico. Interceptar, sí, pero me gustaría a mí a lo mejor subirme, ¿no? Pero no. Ahora sí. Ay. Corre, 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 corre. No, 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 no. Sí, 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 sí. ¡Hala! Ya lo hemos interceptado. Ahora nos lo llevamos al manicomio. ¡Hala, ya! Nada mía tener en el blanco. Tenemos un minuto, ¿eh? No, no vamos bien, ¿eh? Hombre, yo que... Supongo... No, sí, estamos aquí al lado, estamos aquí al lado. Sí, 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 sí. Hemos llegado a tiempo, justo, pero a tiempo. Ah, aquí está. ¡Ay! ¿Más? Todavía, espérate. Dice, ve con... ¿Y dónde está la entrada, tío? Llegar, espérate, espérate, espérate. Que esto no hemos terminado, ¿eh? Espérate, que no hemos terminado. Sí, sí, sí. Es que me estorba todo. Es que me estorba todo, coño. Habérmelo dicho. A ver, aquí sí. Menos de un minuto, sí, señor. Aquí está. Justo a tiempo, debo decir. Espero que haya traído la medicación que le pedí. ¿Cómo está? Ah, se recupera. Ayudaré, los niños. Gracias a usted, distribuiremos medicamentos de verdad. Pero esto no arregla el problema. Pediré que se redacte una normativa al respecto. Lambeth le debe mucho. Cambiar las cosas lleva tiempo. Pero no pienso rendirme, señorita Fry. Muy bien. Muy bien, muy bien. Intercepta el carro del boticario en menos de un minuto. Era muy difícil. En más que nada el minuto prácticamente lo he perdido. Casi llegando a él, ¿vale? Pues chicos, entonces ya hemos terminado una de las partes de la secuencia 5, ¿vale? Porque son varias partes las que tiene la secuencia, ¿vale? Es que ya poco a poco me voy enterando de cómo va el asunto, ¿vale? ¿Qué más? Hemos ganado un diagrama eficiencia de las medicinas. Por supuesto que sí, chicos. Por supuesto. Hemos ganado 500. La verdad es que el dinero ya es que nos da lo mismo, ¿sabes? Ya sí que de verdad que nos da lo mismo. Pues chicos, pues entonces lo vamos a dejar por aquí. Y el próximo día, a lo mejor, a ver si hacemos una misión principal. Posiblemente cojamos y terminemos de... Esta es con Jacob. Esta. Esta a lo mejor la hacemos, ¿vale? Una habitación con visitas. Pues posiblemente esa sea la siguiente misión, ¿vale? Y ya luego ya cogemos... El próximo día ya cogemos a Jacob. Pues chicos, hasta la próxima. Hasta luego.